gold if you're a prosper. But there are ways to see that. Several trading companies have a presence across the Sea of Thieves. Here on this outpost, you can meet with the Gold Hoarders, the Merchant Alliance, and the Order of Souls. Don't be fooled. These aren't the stuffy bureaucrats you're used to from the wider world. They readily pay pirates who are willing to take on work. Make yourself known, and they offer you voyages to find your ship waiting outside, as well as food and supplies, if you're ready. When you're ready for a greater challenge, come back and speak with me again. Hola, ¿qué tal estáis, amigos y amigas del canal? Vamos a jugar un poquito a este Sea of Thieves. Son los primeros pasos del juego. Vamos a ver qué tal se nos da y vamos a ver qué tal está este juego. Tenemos que subir a bordo de nuestro barco para proponer la travesía que hemos comprado. Vamos a examinar. ¿Por qué ha hecho esto? Qué raro. A ver. Vamos. Vale, miramos así. Vale, examinamos el código pirata. Vamos a leerlo. Se nos había cambiado de mar. El artículo 1, el mar nos llama a todos. Artículo 2, el mar nos une en comunidad. Artículo 3, las disputas se resuelven sobre las olas. Artículo 4, todos los miembros de la tripulación son iguales. Artículo 5, la unidad de la tripulación es sagrada. Buenas, Geray, ¿qué tal estás? Yo bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Espero que bien también, ¿eh? Artículo 6. Respeto por los nuevos piratas y las travesías que los guardan. Número 7. Los tramposos serán castigados. Sí, acepto el código. Aceptamos el código de pirata. Vale, a ver qué más podemos hacer por aquí. A ver. Hablar con Terry. A ver qué nos tiene que decir. Yes. Es un placer verte. Esta está borracha. Rellenar jarra. De momento, sí, vamos a rellenar la jarra. Vale. A ver qué noticias hay. ¿Noticias, dices? He estado muy ocupada todo el día. He revisado las reservas de Grog. Y tendré que volver y revisarlas más tarde otra vez. ¡Ule! ¿Sí? ¡Genial, tío! ¿Cuánto quedasteis? Y cuéntame cómo fue ese gol. Explícamelo, si no te importa, por favor. Busco fama y fortuna. ¿Sabes dónde puedo encontrarlas? A ver qué nos dice. Pues sí. Devil's Right. Ahí... un gran tesoro. Vale. Vamos a salir de aquí. Vale. Salimos de aquí. Oye, pues me alegro mucho que marcaras el gol. Ya jugas como titular, ¿no? Eso me comentaste el otro día. Uy, el ratón este va muy rápido. A ver. Ajustes. Teclado ratón general predeterminado. A ver. ¿Puedo bajar la sensibilidad del ratón? No. Aquí no hay para bajar la sensibilidad del ratón. Entrada. Ah, sí, sensibilidad del ratón. Vamos a ponerlo a 1,5. Vale, se habrá guardado, supongo, ¿no? Vale, así mucho mejor. Ganamos 2-1, me dieron el balón al borde del área y según me vino el balón de primero. ¡Joder! Y se lo comió el portero, ¿no? Supongo, el disparo. Pues oye, me alegro mucho, ¿eh? ¿Qué fue, el primero o el segundo? El que marcaste. No sé qué le puede pasar a Tasha y Madame. Olivia necesita tu ayuda en el puesto de avanzado de Plugdell. ¿Y dónde está el puesto de avanzada?
¿No te has enterado? El asunto de la resurrección en los fuertes marítimos ha hecho que las cosas se calden por aquí. Ya ha empezado un conflicto entre el señor de los piratas y la parca. Han creado dos facciones, los guardianes de la fortuna y los siervos de la llama. Si los representas, tendrás un objetivo: luchar contra los barcos de la facción contraria para ganar lealtad. Vale. Si quieres representar una facción, puedes votar con el reloj de arena del destino a bordo de tu barco. Sin embargo, ten cuidado, pues darás pie a que tus oponentes puedan venir a buscar problemas. Saldrán disparados del agua sin previo aviso, así que, como era del dicho, hay que aguantar el chaparrón. Eso sí, aunque te hundas, obtendrás recompensa del altar por participar. Vale. Solo podrás votar para dejar la representación de tu facción mientras estés en el puesto avanzado en Ravenswood. Tenlo en cuenta. Vale. No, ayer jugué de suplente y encima me metió 10 minutos. Oh, pues aprovechaste los 10 minutos, ¿eh? El segundo gol, genial. Bien, bien, bien. ¿Por qué está Madame Oliva cuidando de Tasha? A ver. ¿Quién será Tasha? ¿Y estas fiestas jugáis a fútbol o qué? Cuando Merkel lo mira, grito con una rabia tremenda, gol y di un puñetazo al aire como si... Pues sí, señor, ahí. Así me gusta, ¿eh? Que esa energía en los goles. Vale, comenzar la aventura. Quiero ayudar a Madame Oliva en Plunder Ozu. Come back when you're buying the grog. Vale, ¿qué has dicho? Madame Olivia is looking for pirates to help her with a problem. But she wants to keep things private. Vale. She represents the Order of Souls at Plunder Outpost. If you can pay her a visit without drawing attention, I'm sure she'll be grateful. Vale, no sé si tengo... Bueno, tengo mapa, me parece. A ver. Suba a bordo de tu barco para proponer travesía... ¡Hostia! ¿Y este? ¿Este qué hace? Pero este... ¿Por qué me ha matado? ¿Qué ha pasado? Al entrenador. Ah, pues bien, bien, bien. Me ha matado así porque sí. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, qué. Joder, qué rápido ha sido esto, macho. Ha sido coger el encargo este y venir un pirata a matarme. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía yo? Perry de los condenados. A ver qué tengo que hacer aquí. Sube a bordo de tu barco para romper. Vale. ¿Y aquí dónde tengo que ir? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Muy buenas, 306! ¿Qué te trae por aquí? ¡Qué placer tenerte por aquí, tío! Hacía tiempo que no te veía, espero que estés bien, ¿eh? Vale, no sé dónde nos hemos metido. Sube a bordo de tu barco para romper la travesía. Vale, pista todas las... Vale, visita la isla añadida al cuaderno. Vamos a ver, vamos a subir un poquito más. La sensibilidad del ratón. Aquí. Vamos a ponerla a 2 y puntito. Vale, así algo mejor. Vale, a ver, yo tengo inventario. ¿Qué tengo? Vale, misiones. Ah, toma. Objetos. Vale, tengo un acordeón. Ah, vale, estas son canciones. Vale, nada. ¿Cómo lo guardamos esto? Con X, vale. X lo guardamos. ¿Esto qué es? Un catalejo. Vale, a ver, uno. Ah, vale, con uno saco la espada. Vale. Me alegro que estés bien, Tony Cantador. Vale, con X guardamos. Vale, vamos a subir. No sé, es un poquito... Bueno, voy a ir... Bueno, qué leche, ya que estoy aquí voy a explorar un poquito la isla.
A ver qué nos encontramos. No es muy grande tampoco esta isla, así que no creo que tardemos mucho. Vale, aquí no hay nada. Vamos a ver aquella isla. Hay un pequeño bote. ¿Habrá algo interesante aquí? Yo espero que sí. ¿Puedo subir más de bote? Ah, sí, entrar al bote de remos. Rema, rema. Uy, qué tormenta, macho. Qué tormentita más interesante. Vale, no parece haber nada por aquí. Nada por allá. Pues vámonos al barco ya. Vámonos al barco. Barco, tutu, barco. Pues somos un pirata, un temerario pirata. Pero estoy dando los primeros pasos en este juego. Propongo la travesía en la mesa del capitán. La mesa del capitán tiene que estar aquí abajo. Sí. Vale. Usar mesa de mapas. Usar mesa de mapas. Vale. Vale. Pon la travesía en el mapa del capitán. ¿Cómo ponemos la travesía? Porque claro, no sé hacia dónde tengo que ir. Es que he hecho el tutorial del juego, pero claro, me han soltado por aquí. Supongo que esto soy yo. ¿Y dónde tenemos que ir? Vale, ¿esto qué es? No lo sé qué es. Estoy un poquito perdido, ¿eh? Vamos a ver. Mi barco está aquí. Esto soy yo. Vale, no. ¿Cómo quito? Vale. Las marcas las quito así. Es que no sé dónde tengo que ir, sinceramente. Propon la travesía en la mesa del capitán. Vamos a salir a ver. No. Pues yo qué sé. Story Plenty, The Wheels. Vale, a ver. Plenty, The Wheels. A ver, The Ancient Isles. ¿Y esto qué es? Y el entrenador después del partido dijo que no le gustó mi actitud rebelde. Joder, ojo, ¿En serio? No le gustó tu actitud. Bueno, pues, oye, pues que se dé cuenta que tú estás ahí para jugar y que quieres jugar y que eres tan válido como cualquier otro compañero. A ver, esto no. Es que no, ahora mismo. Vamos ahí, a ver. A ver, mi tripulación salió. No. Es que no sé qué tengo que hacer aquí ahora mismo. De verdad, Propongo la travesía en la mesa del capitán. Sí que es raro, es que tampoco lo entiendo. Me han matado, así porque sí, a las buenas de Dios. Y no sé dónde tengo que ir ni qué tengo que hacer. Me dice, propon la travesía en la mesa del capitán, pero no sé. A ver. No sé, la verdad. No sé ni lo que tengo que hacer ni dónde tengo que ir. Vamos a ver. Y me estoy rayando, la verdad, ¿Por qué? ¿Y si pongo para salir de ahí? Vale, a ver. Equipo. Cuaderno de bitácora. Vale. Misiones. Travesía. Surca los mares en busca de riquezas. Grandes relatos. Si quieres. Sentir el tesoro marcado en el mapa y entregalo a los acaparadores de oro. ¿Seguro que deseas descartar? No.
Misiones, quiero. Quiero hacer esto. No. Aventuras, tengo algo, historia. Hazañas. Vale. Cuaderno de bitácora, hitos, piratas, hitos, información y consejos. Registro pirata. Equipo, esto es lo que tengo en mi haber de momento. Recuerdos, tan... Misiones. Tengo misiones. Aquí. Vale, esto se supone que es lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Pues oye, que no quiera bajarte los humos. Si has celebrado el gol con rabia es porque de verdad necesitas más expresarlo así. Busca en YouTube, vaya... Es, no, a ver, voy a intentar... valerme por mí mismo. Es que claro, ponte rumbo a la travesía, a ver. Pero es que no sé dónde tengo que ir. Voy a buscar todo el mapa. Lo único que me llama... Ah, aquí. Puede ser aquí. No, esto es un barco pirata. Anda, mira, esto es un barco pirata. Vale, y yo tengo que ir aquí. Vale, he salido. Con F he salido. A ver. Ah, vale. En teoría ya he puesto el rumbo, ¿vale? No sé si me lo marcará. No sé si me lo marcará. Porque ahí en la mesa, sí. Mira, ¿ves? Ahí en la mesa sí que está marcado lo que he marcado yo. Así que vamos para allá, no sé. Vamos a... Es que estos primeros pasos están siendo... poquito... Vale. Eso por aquí. Vale, propongo la travesía ahí. Ya hemos propuesto la travesía. Me sigue diciendo que proponga la travesía. Espera, voy a elevar el ancla. Que si no, igual nos cargamos el barco. Toma. Vale. Ahora vamos a la deriva, de momento. Ahí te dejo. Mira, mira, mira. Estamos navegando. Vale, a ver. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Piano, piano, vamos a ir hasta aquí. Claro. Pone, propone la travesía en la mesa al capitán y ya la ha propuesto. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Uy! El mar está embravecido. Espérate. Vamos. Madre mía, ¿en serio? Aún me marearé. ¿Cuánto cuesta este juego? Pues a ver, yo lo tengo... Porque lo estoy jugando aquí gratis. En el Game Pass empecé porque tengo el Game Pass. Y luego cuando me compré el Xbox One, hace 4 años, me lo regalaron. O sea que yo lo tengo gratis. Tanto en PC como en Xbox. Pero está en 39 euros. ¿Cómo que hay abajo del bajo? Debajo está la bodega de carga. Este es mi barco, mi barquito. Madre mía, parece que no, pero ojo, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Lo que no sé cómo se frena. Eso no lo sé. Supongo que ya lo averiguaré. Este juego lo que pasa es que está bien jugarlo con gente, jugarlo con amigos o con gente. Mejor con amigos, porque te lo pasas mejor. ¡Ole! Las rachas de aire, ¿eh? ¿Cómo van? Está muy bien, ¿eh? Está chulo. Has recibido una nota de Lirina. ¿Y cómo leo la nota? ¿Vale? Picarón Palms. Picarón Palms. Todavía se me escapan muchas cosas de este juego, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. De momento sé navegar. Propongo otra versión en la mesa. A ver, espérate. Espérate porque aquí se me está complicando la cosa. Yo veo muchas cosas ahí. Vamos a arriar las velas.
Vamos a dejar que, que dejen de soplar. Vale. Tú ahí tranquilito, ¿eh? Uy, ¿por qué estoy girando? ¿Por qué estoy girando? Vale, ya estamos frenando. Eso es bueno. Vamos a ver si ahora tenemos algo que marcar en el mapa. Joder. Si me he desviado, macho. ¿Nos ha marcado algo nuevo en el mapa? Pues no. Tengo que mirar lo que dices tú, 306. Tengo que mirar. Es que estoy dando la vuelta ahí. Tutoriales. Vamos a ver. Vamos aquí. Uf, me mareo. Me mareo. Vale, vamos a pasar por aquel arco que veo allí. A ver si podemos llegar hasta allí. Uf, se avecina tormenta, ¿eh? Vamos a ver si llegamos hasta allí. Yo creo que sí que es un poquito confuso. Sobre todo los primeros pasos, que es que me han matado enseguida. No sé qué tengo que hacer. Y es más, no sé de dónde he partido. Pero bueno, le vamos a dar una oportunidad porque este juego es para pasar el rato. Uy, mira, aquello lila que es. Mira, voy hacia allí. Me apetece ver qué es eso lila. Igual me meto en problemas, ¿no? Pero... toma. Hombre, la verdad es que está bien, ¿eh? Villa Náutica añadido al cuaderno. ¿Qué será eso? Me llama mucho la atención, ¿eh? Es complicado, navegar. Uy, mira cómo caen los relámpagos por ahí. Vale, vamos directos ahí. Que es donde quiero llegar. Me pica la oreja. ¿Pasará algo cuando llegue? O no pasará nada. Y me gustaría también saber si tengo vista desde fuera del barco. Siempre tiene que ser así en primera persona. Pam pam para pam 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 pam. ¿Qué será esto? ¿Nos transportará a algún lugar? Vale, casi estamos frenando. No parece que pase nada, ¿eh? Simplemente pasamos por aquí y ya está. Vale, bueno saberlo. Vale, pues vamos a ir hacia allá. La verdad que si tenemos que estar todo el rato navegando así, es como un poquito como aburridote, ¿no? Vale, voy a salir de aquí, voy a... A ver... misiones, tengo... Vale. Destierra el tesoro marcado en el mapa. Pero es que no veo el tesoro. No veo dicho tesoro en el mapa. Bueno, vamos a...
a echar el ancla. Y nos estaremos quietitos. Vale, quédate quieto. Es que... si supiera dónde está el tesoro, pero es que no veo... no veo... no veo el tesoro, la marca. No veo ninguna marca. A no ser que sea esto de aquí, que es hacia donde vamos. Vamos hacia aquí. Igual es aquí. Vale, y tenemos que ir hacia el sureste. Vamos a ver si nos orientamos. Pam, 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 pam. Sí, estoy perdido, la verdad es que sí, ¿eh? Vale, y teníamos que ir hacia el sureste. Vale, y el sureste está ahí. Vale, vamos a mantener este rumbo. ¿Qué es hacia el sureste? ¿Estará en esta isla? No creo. A ver qué pasa ahora. Lone Cove. Vale, supongo que estamos descubriendo lugares nuevos. Mira, igual aparco aquí. Bueno, aparco, atraco. Vale, yo creo que voy a parar aquí. Alejo. Aquí nos metemos. Vale, tabulador más. Visita la isla añadido al cuaderno. Vale. Vamos a explorar un poquito esta isla. El juego es a la vez relajante y aburrido. Sí. Hostia. Espera, espera, espera. Vale. Recoger serpiente. ¿Esto qué hacemos? ¿No lo comemos? Ah, pues no lo hemos comido. Vale, me parece bien. ¿Esto qué será? ¡Hostia, que me he envenenado! ¡No me jodas! No, no sé si he potado o no. Vale, he sacado unos logros. Me han salido unos logros por ahí. Vamos a explorar un poquito esta isla. Abrir. ¡Oh, mira! Vale. Hemos encontrado. Vale. A ver, escóndelo. ¡Ostras! ¿Esto qué es? Sanguijuelas. Los prefieren las sanguijuelas, pero las sanguijuelas prefieren a los piratas. Uno. Gusanos. Fuegos artificiales de aliento de dragón. Vale, bien. Pues hemos encontrado cositas. A ver. ¿Cómo salimos de aquí? Atrás. X. Vale. Esto lo guardamos. A ver qué hay aquí. Un tablón. Vale, que no está mal. No está mal el tablón. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. No parece haber... ¡Uy, mira! Aquí vive alguien. Mira, plátano.
¿Qué es? No puedo coger más cosas. ¿Por qué? Madera para hacer una fogata. Tengo madera. Uy, mira, otra serpiente. Toma. Ahora te cojo. Recoger serpiente. Ah, claro, no podré. No podré porque tengo el de esto a tope. Anda, mira. No puedo llevar más objetos de este tipo, vale. ¡Hostia! ¡No jodas! ¿Y esto? Bueno, vamos a ver. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, hemos derrotado a uno. Otro. Vale. Vale, este lo hemos derrotado también. No sé por qué salen estos por aquí. Zafiro de Sirena. Ah, que lo suelto, así lo suelto. ¿Esto qué hace? No lo sé, ¿qué hace? Ah, claro, como lo tengo todo lleno, supongo. Vale, ¿qué hago con esto? Pues lo tiro. Cae un jabón. Mira, un cerdito. Ven aquí. ¿Cómo te has metido entre las piedras, cerdito? Estaba por aquí. Ay, que me quedaba aquí bugueado. A ver. Vale, nada, me vuelvo al barco. Me voy otra vez al barco. Sí, sí, ha traspasado la piedra, ¿eh? Ha traspasado la piedra. Oh, no sé para qué es esto. Sube a bordo. Vamos a subir a bordo otra vez. ¿Y este? ¿A este qué tiene que decirnos? Claro, te tiro fijo. I'm watching you. Charlotte, tiro fijo. Vale, gracias, recompensa. Si te acercas lo suficiente como para hablar conmigo, te salvo de una bala entre ceja y ceja, vale. A ver. ¿La isla se porta bien con él? Bien. Oh. Bueno, con ella. Ja, qué vacilona que es. A la toma. Ojo, ¿eh? Vale, pues nada, salgamos de aquí. Vale, adiós, señora. Vamos a subir a bordo. Sayonara. Vale, hasta luego, tío. Un placer haberte tenido por aquí en el 106. Así valdrá.
tira. Tira. Ah, hemos sufrido daños. Mira qué ojo, ¿eh? ¿Y dónde ha sufrido los daños? Vamos a ver. Verás, ¿a qué nos hundimos? Es que paso de tirarme. Ah, vale, aquí. Vale, aquí. Vale, tengo madera, tengo madera. ¿Dónde está el inventario? Vale. He tapado la madera. Vale, ahora saco mi cubo. Que tengo un cubo. Ojo, que casi nos cargamos. Casi nos cargamos el barco. Ah, botar una aventura, espérate. Gira el botón de... Ah, vale. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Que me mato! Ya verás, ya está el lío. ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué triste! ¡Qué triste soy! ¡Madre mía! De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad. Vale, nuestro objetivo estaba hacia el suroeste. No, hacia el sureste. ¿Aquello que es un barco? Vale, a ver si mantenemos ese rumbo. Vale, ahí estamos, hacia el sureste. Vale, ahí vamos rectos. Vamos a dejar que nos lleve la deriva. Así poquito a poco. Vale, ¿qué he hecho? ¡Hostia! Si me está entrando agua, macho. No me jodas. No me fastidies, si solo tengo una madera, ¿sabes? Madre mía, que nos hundimos. Nos estamos hundiendo. Uf, ojo, Bueno, pues el juego está interesante y raro. Proponer misión. Se hacen aquí las misiones. Va, me estoy hundiendo.
Me he hundido. Me he hundido. Me he hundido. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo reaparezco? Porque mi barco está ahí boca abajo. Nada. ¿Qué hago? ¿Muero? ¿O no muero? ¿O cómo va esto? ¿Ahora que sigo nadando? Vale, esto es un poquito raro, ¿eh? Vale. Busca la Neridia. ¿Y dónde está? ¿Y dónde la buscamos? Ah, ¿será esto? Mi pobre barco. Vale, mira, aquí está. Vale, volvemos al barco. Vale, mira, nos reflota. Vale, visita la isla añadida a tu cuaderno. Vale, vamos a ver. Más o menos. Ya me he orientado un poquito. Ya tengo más o menos claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer caso a lo que nos dice. A ver. Inventario de misiones vacío. Vale, las travesías se pueden comprar. Vale, vamos a ver. Ahora. Vale. Vale. Encuentra la isla cercana en el mapa. Vale. ¿O será esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿Cuál será? Ah, vale, le picaron palms, ¿no? Vale, a ver. Long Cove. Pues nada, vamos a ver una isla cercana al... Ah, vale. Vale, vale, vale. Será esa, ¿no? La más cercana es esa. Vale. Vamos a salir un momentito de aquí. Ah, vale, está... A ver. Vale, está al lado. Es donde estamos. F2. Vale, vale, a ver. Que me oriente. ¿Es F2? F2. No. Pero bueno, esta se parece mucho, ¿eh? Es ahí. Es ahí, seguro. Aunque en F2 también marca... No, pero ahí no hay nada. Vale. La hemos marcado. Pero es que, claro, es esta isla. Es esta isla donde estamos. Es esta isla...
Y tiene que ser eso. Va. Yo me voy a tirar aquí. Más o menos. Vale. Mira. A ver. Vale, está por aquí. Sea lo que sea, está por aquí. Antes voy a mirar estos barriles que tienen. Y este barril que tiene. Mira, una madera que no está nada mal. Disparo en cadena, vale. Ahora. Ahora, la pala. Vale, aquí no parece haber nada. Pero según el mapa, por aquí hay algo, ¿eh? Vale, mira, más larvas. Vale. Tiene que ser por aquí más o menos. Vale. Ahí me dice que use la mesa. Vamos a hacer caso, vamos a usar la mesa. Ya se nos ha hecho de noche. Vamos a buscar esa isla, pues. Venga, va. Aunque tiene toda la pinta de que sea esta, ¿eh? Dice que tienen que ir pronto para organizar. A ver. O no es esta, a ver. Pues sí, igual no es esa, ¿eh? Ah, sí, sí que es esta. Sí, porque tiene. Es esta, mira, es esta. Hola, María. Tiene que ser esta, vamos. Hola, María José, sí, sí que hay que ir para a poner las vallas y a preparar los alquileres. Salsans. Y si no es muy parecida, ¿eh? Antes de las 7. Pero su atractivo es a las 6 o 6:30, no pueden ir, pues a las 7, 7:30, 8. Lo que pasa es que si bien 7:30, 8 voy a estar con puestos. Pero sí, hay que estar a las 6 o 6:30. María José, cariño, yo ya no sé qué vamos a estar ahora ahí. Es que si no, esa se parece mucho. Antes no, digo, a las 6 o 6:30, buena hora. O sea que, y sí que hay que ir, cariño, así que te lo está diciendo bien. Vale, pues esta se supone que no es. Esta tampoco es. Esta tampoco, voy a salir de aquí un momento. A ver qué pone ahí. Vale. Vale, a ver. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho, Dios mío? Vale. Nuestro pirata, misiones. No tiene ninguna travesía. Vale, entonces, ¿ahora qué? El acaparador de oro. ¿Y dónde está el acaparador de oro? Ya estamos. Ya estamos. Vale.
¿Y dónde está el acaparador de oro, Dios mío? Es que... ¿Esto qué es? Multinero Rock. Es que no sé hacia dónde tengo que ir, la verdad. No tengo ni idea, de verdad, lo que tengo que hacer o dónde tengo que ir. Ni por qué sí, ni es que no sé ni de dónde he salido, no sé dónde está el acaparador de oro. Y el mapa este tampoco ayuda, sinceramente. Si por lo menos en el mapa te dijera, no, tienes que ir aquí, Tony, pero es que no te lo dice. No te dicen nada. Pues claro, así pues como que es complicado. Y tenía ahí una misión y no la hemos hecho. Vale. Me he unido a la facción Guardián de la Fortuna. Vale. ¿Y ahora qué? Vale, nada. Abrir mapa de guerra. Cerrar, vamos a cerrarlo. Emparejamiento, me parece que me iba a meter ahí en una partida o algo, no sé. Vale, tengo que mirar algo por internet, por YouTube, para orientarme un poquito en este juego, porque estoy totalmente perdido, estoy muy muy perdido. Mira que podría ser interesante, pero bueno. Es que hablo con el acaparador de oro de la tienda para comprar una travesía. Claro, una travesía. Pero ¿dónde está el acaparador de oro? ¿En qué tienda está? ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Mira, voy a ir aquí. Voy a ir ahí. Y a ver dónde nos lleva esto. Me gustaría tener ese mapa que tengo ahí. Ese mapa que tengo ahí abajo me gustaría tenerlo aquí para saber hacia dónde tengo que ir. Vale. A ver, oriéntate, Tony. Vale, tienes que ir hacia el suroeste. Thank you.
Vale, por ahí. Vale. A mí parece que ya hemos fijado el rumbo hacia el suroeste, vale. Yo creo que por ahí vamos bien. Se nos había desviado un poquito, ¿eh? A subir las velas. ¿Y qué pasa si subo ahí arriba? Tan 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 pam 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 tum 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 tum. Vale, igual tengo que ir allí enfrente. Vale, voy bien encaminado. Es por aquí. Bolikai. Vale, voy a subir a ver si puedo subir aquí. Vale. Y a ver si aquí puedo ver algo. A ver, ¿qué hora es? Las 6 y 20, buena hora. Vale. Aquí saco mi catalejo. Vale, ahí puede que haya algo interesante. Vale, voy a ir allí. Vale, para abajo. ¡Toma! Y no nos partimos las piernas ni nada, ¿eh? Vamos a poner el rumbo hacia allá. A toda vela. Es complicado, ¿eh? Y muy, muy poco intuitivo este juego. Es muy poco intuitivo. Tengo que girar todo ahí. Mi intención es ir a esa isla, a ese islote. Pam 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 para pam pam pam. Costa avanzada de Santuario. Vale, yo creo. O freno esto. Vale. Bien. Hemos frenado
justo a tiempo. Pam, 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 hazaña completada. Usa la ronda de arena del destino para curar levantar. Comienza la batalla. Vale, no sé qué hemos hecho, pero yo me lanzo aquí al agua. Vale, campamento de la náufraga. Vale, yo creo que esa es la isla de donde hemos partido, ¿eh? A ver, esto es un campamento de avanzada, los acaparadores de oro, vale. Let's talk gold. Comprar travesías, vale. Hola Sonia, ¿qué tal estás? Vale, ese es el que hemos dejado antes. Sí que es oro todo lo que reluce. Vale, este es gratis, vamos a cogerlo. Ese es el que hemos dejado antes, ¿eh? Vale. Continuamos. El juego es un poquito así, así, ¿eh? No es nada intuitivo. Llevo una hora casi de directo y no he hecho nada más que perderme. No hay travesía disponible, marinero. Busca oro. Muestra tu valía y asciende dentro de las filas. Vale. Ver tutorial de emisario. ¿Esto qué será? Vamos a verlo, va. Emisario de los arcanos, los recompensas de emisario. Navega como emisario de los y recibió una gran. Bueno, de momento esto no me interesa. Vale. En teoría ya tengo una misión, ¿vale? A ver. Pues no, no la tengo aquí. La tendré que llevar al barco. ¿Qué tal estás, Sonia? Espero que bien, ¿eh? Tienda fabricante de armas. Vale, de aquí es de donde he salido yo. Vale, está ahí. Vamos a ubicarla en el mapa. A ver, no, ahora no puedo ubicarla. Vale, esa es la isla del principio. Hola. You have business with me. Cuéntame sobre los guardianes de la fortuna. ¿Qué es? Vale, barco hundido. Has abandonado a los guardianes de la fortuna. Has perdido tu racha de alianza y valor del reloj de arena. Vale. Joder. ¿Qué ha pasado ahora? Pero si estoy... Es que ves, el juego hace cosas que no entiendo. Vale, ¿me habrán hundido el barco? ¿Por qué? Vale, me han hundido el barco, supongo que porque alguna facción contraria estaba en la isla. Ah, sí, yo lo conseguí pasar al final. Porque después de achicar agua, achiqué una vez o dos y luego ya me dijo que fuera el timón. Vale, es que le estoy pillando todavía el rollo a este juego, ¿eh? No entiendo. Vale. Vale. Vale, voy a salir de aquí, ¿vale? Me voy a ir a mi barco. Que ahora mismo no sé cuál es ni dónde está. Este es mi barco. Usa el tablón de misiones para recoger o compartir mapas creados por jugadores. Vale, me parece bien. ¿Y dónde cojo eso? Aquí. Misiones recibidas. Vale. Vamos. Vamos a abrir. Pero no tengo misiones.
Bueno, vamos a subir a nuestro barco. Vamos a saltar. Vale, hop, toma. Vale, propon la travesía. A ver, ¿qué travesía? Proponer misión. Vale, travesías. Esta misión quiero hacer, vale. Esta es la misión que quieres hacer. ¿Qué quiero hacer? Sí, me quedan dos madrugones solo. Vale, se supone que eso lo tengo ahí. A ver, ahora misiones. Vale, tengo que... Vale. Usa la mesa de mapas del barco para encontrar la isla. Vale, vamos a buscar esta isla. A ver, vale. Vamos a buscar esa isla. Búscala, ¿sabes? Busca la isla. A ver dónde está esa isla que parece un pepino. Un pepino de mar. Igual es grande que igual es pequeña. Sí, ya está bien, ya está muy bien. Aún tiene un pelín de tos, pero está bastante bien. Y ayer fuimos a la nutricionista porque le tocaba cita ayer y ha perdido 2 kilitos. Así que genial. La verdad es que muy bien. Vale, a ver. Esa isla, ¿dónde puede estar? Dios mío. ¿Puede ser esta? ¿Esta puede ser? No lo sé. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que muy guay. No, no, no se parece a esta, ¿verdad? No. Está separada por dos. Y esta no está separada por dos, en dos. Es que tampoco... A ver. Vamos a ver el mapa. En teoría está en E6, según esto, ¿no? E6. Vamos a ver. Eso no es. Eso de ahí tampoco. A ver, es que claro, este, el mapa es grandecito también, ¿sabes? Y las islas pequeñitas... Busca la isla, dice. ¿Será esta? No. Esta no es. No, no, no se ve. Vale, he puesto a avanzar a Galeon's Grave. Vale, eso es donde estoy. A ver, ¿esta de aquí? Esta, es esta. Es esta isla. Vale. Navega con el barco hasta la isla marcada. Vale. Y la isla marcada está hacia el noreste. Vale. Vale. La pregunta es... No, no nos marca... Vale. A ver que me oriente. Noreste, noroeste, a ver. Vale, tengo que ir para allá y está al noreste. Vale. Vale. Ya me he orientado más o menos. Así que... le estoy pillando el truco todavía, porque no hay muchas ayudas en el juego que digan haz esto, haz lo otro, vale, pero bueno, vamos, tengo que dar un rodeo a toda esta isla y luego ir al noreste. Y luego también está complicado el manejo del barco.
Porque claro, verás cómo he calculado mal y me... Ah, no, no me pego contra eso. Vale. Antes me he hundido porque me he chocado contra una... Sonia. Sonia, no me asustes. Estos son piratas. Vale. Ahora mismo tengo que ir ahí, hacia el noroeste. Pero claro, ahí hay un islote, que lo quiten del medio, por Dios. Pues he peleado contra una especie de fantasmas raros en una isla. Vale, no sé si iremos bien encaminados. Ahora miraremos. Ahora cuando vea que no hay peligro. Vale. Que no nos lleve el viento. Vale, estamos en mar abierto aparentemente. ¿Ves? Ya nos estamos yendo. Puta vida. ¿Será aquella isla? ¡No! ¡Hidratación ahora! Va, vamos a beber. Vamos a beber. Es que es fácil que me... Que me reviente ahí, ¿eh? Te noto seco, dice. ¡Qué sinvergüenza! Vale. Vamos a girar todo a babor o estribor, eso que es. No sé ni lo que es babor o estribor, ¿sabes? Vale, supongo. Es que no sé, es que me oriento fatal. No, no, si el Titanic ya lo he hecho antes. Verás tú como al final acabo chocándome contra aquellas rocas. Nada, aquella cosita azul que se ve ahí al final, voy a intentar ir hacia allá. Vale, aparentemente esto está tranquilito, a ver. Vale. Yo voy al revés de todo el mundo. Mira cómo gira el barco el cabrón, eh. Vamos a ver, tenemos que ir para allá. ¿Te gusta, no? Yo voy a ir a aquella cosa azul que se ve allí. Y a tomar viento. ¡Hala! Y vamos a ir a tope. Despliega las velas. Y zarpemos. Así, sí. Así sí que vamos rápido. ¿Sé o qué? Mira, mira. Pam, pam, pam. Toma. Me haría falta un bote aquí para poder bajar donde quiera. Y no acercarme mucho a la isla. Pero... Pam, 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 pam. Eso no sé si es la isla o es un barco, ese azul que veo ahí. Es que no lo sé. Tú quieres que muera, ¿verdad? Tú quieres que muera, Judas. Vale, fortaleza Taylor's Faith. ¡Adiós! ¡Mira, mira que me disparan! ¡La madre que nos parió! ¡Ojo! Que tengo que salir de aquí como alma que lleva el diablo. No sería gracioso. ¿Eh? Que me disparan, de verdad, mira. ¡Qué cabrones! ¡Ah, pues! Vale, vale. No se andan chiquitas estos, ¿eh? Y aquello que hay ya detrás, ¿qué es? Joder. Ay. Tengo el nivel 4 de renombre. ¡Ja! Piratas no cordiales. Es que es una fortaleza. Puta, hostia, esa está cerca, ¿eh? Mira, me voy a allí donde salieron aquellas chispas.
Es muy lioso. A ver, es entretenido, ¿vale? Porque no paras de hacer cosas. O te pierdes y tienes que buscar y tal, pero... Vale. Ya no lo disparan, ¿no? Ah, pues sí. Qué cabrones que son. Verás cómo me tropiezo contra alguna piedra. Vale, esto que está relajado ahora. Vamos a ubicarnos. ¡Hostia! Enclave Blackwater. Joder, es que no salgo de una y me meto en otra. Vale, hostia. ¿Ves? Ahora me he ido ahí. Esto sería la fortaleza. Vale. Enclave. Es que, claro, es que yo quiero ir ahí. Sí, yo también, pero es que este, no sé, tiene algo que me llama la atención, la verdad. Suroeste. Tiene, no sé, igual es que quiero cogerle un poquito más el tranquillo al juego. Tengo que ir hacia el suroeste. Y es que tampoco puedes marcar. Sí, sí, sí que puedo. Pero claro. A ver. Yo solo. Atacar. Manejar el timón. Este juego está pensado para jugar con más personas. Porque uno estaría aquí al timón, el otro, ¿ves? Ahí bajo a los cañones. Vale, me parece que ya he localizado más o menos. Creo que es aquella isla que se ve allí al final. Así que vamos a bajar un poquito las velas. Y pongamos el rumbo hacia allá. A ver, de momento el juego está entretenido. No he hecho gran cosa, pero... Vamos a dejar esto. Vale, ahora sí que voy bien encaminado. Ten, ten, ten. Mola el sonido que tiene también el juego, el romper las olas contra el casco. No sé, está bien. Yo creo que está bien ambientado. Sí. Y además, mira. Pues... Ahora nos subimos aquí, cogemos el catalejo, miramos. Vale, creo que ya me estoy desviando. ¿Era aquella isla? No lo sé. Efe. Baja las escaleras. Duele cómo bajamos. Vamos a poner el ancla. Que me parece que ya me estoy desviando. ¿Ves? Ya me estaba desviando. Sí que es verdad. Antes he estado por aquí 306, ¿eh? Ha estado por aquí 306 antes. Vale, no voy a perder de vista aquella isla. Sí, sí, en serio. Ha estado un ratito por aquí, ha saludado. Hemos estado hablando un poquito. Me ha dicho, este juego es raro y estresante y relajante. Y yo, pues sí, tienes razón. Sí, sí, sigue vivo, sigue vivo.
sigue vivito y coleando. Vale, igual es aquella isla, ¿eh? Voy a ir hacia esa isla. Ahora mismo aquella isla es mi objetivo. Sí, sí, no hubiera estado mal, ¿eh? Comprar una ouija para haberla hablado. Para ver si ahora voy bien. Ya me he pasado. ¿Puede que sea aquella isla? ¿O aquella? Es que mira que es difícil llevar el barco recto, ¿eh? ¡Ah! ¡No puedes ir! ¡Qué lástima! Ojalá que sí, lo puedas ver. Eli está bien, ¿no? Está llevando bien de momento el embarazo. ¡Hala! Ya me pasó y lo tengo detrás. Bueno, pero es normal, ¿no? Ah, vale. Pues si es normal, no hay que tener miedo. Y si ya en la ecografía visteis que estaba ahí y todo, pues mira, ahora dejar pasar el tiempo. Vale, creo que la isla la tenemos ahí. Vale, creo que es esta isla. Y si no es esta isla, le reviento. Mira, ahí flotando. Madre mía, ya verás tú la que liamos. Será esta isla, ¿verdad? Mira, ahí hay flotando cosas. Vale, el juego quiere que baje ahí, al agua. Ah, pues guay. Pues genial. A ver, ¿esto qué es? Yo tengo que ver esto qué es. ¿Y esto qué hace? Un rubí esmeralda. ¿Puedo cogerlo y llevármelo al barco? Hostia, ¿dónde está? Aquí. ¿Puedo llevarlo al barco y dejarlo en el barco? Y de paso voy a mirar si esta es la isla donde tengo que ir. Hostia puta, que me mato. ¿Esto lo podré guardar en algún sitio? A ver. No, esto es de armas. Y a la rata. Abrir cofre cosmético. ¿Esto qué leches es? Vale, soy yo. Este soy yo. Vale, este es mi pirata. El guaperas tú. Barba. Vale, nada. Tomar asiento. Cofre de equipo. Vale. No puedo dejar esto. Cofre mascota. Ah, puedo tener mascota también. Atuendos mascota, vale. Cofre de ropa.
Ah, aquí nos cambiamos. Anda, vale. Tú, vale. ¿Y dónde está el cofre para dejar cosas? Bueno, de momento lo voy a dejar ahí. Vale, estoy. Joder, pues no, no estoy donde tengo que estar. ¡Ojo! ¡Ojo! Si voy a dar vueltas para encontrar una maldita isla, ¿eh? Sí, voy a dar vueltas. No, no, no quiero coger la rata. Vale, ahí ponía que tengo que ir hacia el norte, pues ahora hacia el norte. No, no, no seas mala. Navegar no es lo mío, ¿eh? Vale, rumbo al norte, a ver si vamos bien así. Vale. Ya se me está yendo. Tum, 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 tum. Vamos a subir las velas. Bueno, a bajarlas. Que nos dé un poquito de fuerza, de velocidad. Buah. Ahora sí que sí. La próxima isla que vea tiene que ser esa, ¿eh? Vamos a jugárnosla. Vale, ahora sí que vamos recto. Ahora vamos rectitos. Sí, sí, voy directo, ahora sí. Madre mía, sí he pegado vueltas, ¿eh? No tengo que perder de vista aquella isla de allí delante. Pam 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 pa 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 para pa. Mira dónde está la fortaleza. Vale, más o menos por aquí voy bien encaminado. Vale, tiene que ser esa isla. Por lo que vamos a replegar velas. Vale, ya se me ha ido, ¿eh? Mira si se me había ido. Creo que es esa isla de las palmeras. Suelta el ancla para detener el barco, vale. Explora la isla. Vale, ¿en serio? Vale, tiene que ser esa isla de ahí. ¿Será esa isla, verdad? A ver. Bueno, vamos a saltar. Y vamos a ir nadando. Sí, nadando. Por eso antes he dicho que me hace falta aquí en el barco. Lo diré. Un bote. Me hace falta un bote para poder ir desde el barco hasta ahí. Pero bueno, voy nadando, no pasa nada. Sé nadar. Bueno, no sé nadar. En el juego sí, en la vida real no.
Vale, ya estamos cerquita. Sí, sí que me ha dejado acercarme más, pero como me ha dicho que deje ahí el barco, pues yo lo dejo ahí. Es un juego, hay que hacerle caso, si no se te castiga el juego. Vale. No, no, no sé nadar. Floto, pero no sé nadar. Vale, esta tiene que ser la isla, ¿vale? Hostia, un oso, ¿aquello es un oso? Usa tu mapa para hallar el tesoro marcado con una X, sí, tranquila. Hostia, 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 hostia. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen los esqueletos? Ven, corre, corre. Era una muerte segura. Mira, ahí hay otro esqueleto. La isla maldita, si flotas ya está bien. Vale, vamos a ver. Ubícate, Tony. Estamos aquí, tenemos que ir hasta allá, al fondo. Vale. Mira el esqueleto. Pues voy a matarlo. Ay, cómo corre. Ven, ven, ven. Ah, me tiene miedo. Toma. Vale. Por aquí había... Mira, cerditos. Cerditos vietnamitas. Vale, no lo puedo cogerlo porque ya tengo carne. A ver qué hay aquí. Las cajas de almacenamiento pueden eliminar objetos. Vale, no, no quiero. No, es que no, no sé lo que estoy haciendo ahora mismo. Vale. Eso vamos a dejarlo ahí. Vale. Venga, vamos a jugar a los bolos ahora. Vale. Vale, esto lo escondemos. Sí, he matado por vicio, ahí sí. Vale, y el cofre, el de esto tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Ahora... ¿Pero qué hacen estos cerdos aquí? Es que no tiene sentido. Vale, vamos a coger la pala. Y vamos a hacer agujeros hasta que encontremos el cofre. O algo. Vale, aquí. Aquí está. Vale, coger el cofre del náufrago. Vale, y ahora tengo que ir al barco. Pam, 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 pam. Podría haber atracado el barco un poquito más cerca. Ah, pues está entretenido el juego, ¿eh? No te digo yo que no. ¿Qué hora es ya? Las 7. Voy a llegar al barco y voy a dejar... Lo que no sé dónde tiene los puntos de guardado este juego. No tengo ni idea. Hostia, ¿qué pasa? No, sí, no, no, sí, mi barco está ahí. Tranquila, que no... No tengo ganas de usarte. Barco a la vista. Vale, ya estamos en nuestro barquito querido. Puta vida, ¿por qué apareces aquí? Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Vamos a quitarnos la pala. Vamos a ir
al mapa. Vale, puesto de avanzada. Mira, vamos a ir a este puesto de avanzada. Y eso está hacia el este. Hacia el este, un poquito hacia el este, vale. Pam, pam. Vale, igual es ahí donde... Allí podré ir. Yo creo que es ahí donde... Donde hemos marcado. Así que vamos para allá. Porque estaba bastante cerca. Yo creo que este lugar es bien. Pues no lo sé, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni la más remota idea. ¿Y tú? No me lo digas, chino. ¿O kebab? Hostia, han puesto un kebab aquí cerca, al lado de mi casa, al girar la esquina. Y es una perdición. Vale, puerto avanzado de Galons Grey, vale. Un puesto avanzado. ¿Qué va? Ojalá, ¿no? O pizza, pizza me apetece. Ah, pues mirad. Bueno, jamón salado. Para ti es jamón, ¿no? Para ti es jamón, no. Perdón. Es jamón, ¿no? Vale. Lleva el ancla. Frena, frena que nos matamos. Vale. Vamos a estar a punto de matarnos. Vale. Cogemos el cofre. Nos tiramos al agua. Y vamos al lío. Vale, sí, vale, pues jamón. Jamón de toda la vida. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Con tomate refregado y aceitito y un poquito. ¡Uh, qué bueno! Mm. Vale, lleva el cofre al acaparador. ¿Dónde está el acaparador? ¿Usted es un acaparador? No tiene pinta de que aquí haya un acaparador. Aquí hay un acaparador. Hola, señor acaparador. Está el cofre. Vale. Muy bien. Habla con el representante de la compañía para examinar sus ofertas. Puedes comprar travesías que te conducirán a más tesoros de los aparaderos de oro. Vale. Travesía completada. Buenas, Aitor, ¿qué tal estás? Ahora me estás haciendo la boca agua, Sony. Ahora tengo hambre. Pues mira, Aaron está por aquí y está bastante bien. No me puedo quejar. Cofre náufrago vendido. Vale. Aaron está bastante bien. Sí, hombre, de aquí un ratito ceno y de aquí a un ratito y medio ya estoy. Ya estoy durmiendo. Examina la oferta de acaparador. ¿Quién?
¿Qué es esa llave de pobre factura que llevas al cuello? ¿Qué es un emisario? A ver esa llave, ¿qué es? Habla con los representantes de la Alianza Comerciantes o la Orden de las Almas para obtener... Es que no... Vale. Esas llaves, ¿qué son? Vale. Ay. A ver. A ver si tengo misiones. Esa es una... Eso no es. A ver. Misiones. Vale, no tengo ninguna travesía. Aventuras, historia. Hazañas. Vale, cuaderno de bitácora, tengo algo. Hitos. Vale, nada. Dun, dun, dun. ¿Has tenido partido y qué tal? Vale, vamos a ver. Vamos a subir aquí. Al Emporio Pirata. Inspeccionar. Vale. A ver. You got some ancient coins for me. Ooh, lovely. A ver qué tiene este. Aunque no quiero comprar nada. Vale, nada. Esto es para el barco. Fuera. Go on, go smash some coin now. Fuera de aquí. Ah, vale, en todos lados están estos. Vale. You look like you have questions. Hasta luego, Sonia. Yo también lo voy a dejar ya prontito. Pues habéis ganado. ¡Ah, genial! Y ha sido el MVP. Pues muy bien, tío. Me alegro muchísimo. Vale, salimos. Haven't you got treasure to find? Pam, pam. I need a very, very large drink. Adventure calls. Vale. Madame Olivia is looking for pirates to help her with a problem, but she wants to keep things private. She represents the Order of Souls at Plunder Outpost. If you can pay her a visit without drawing attention, I'm sure she'll be grateful. Puesto avanzar Plunder. Has recibido una nota de Lirina. Aquí las misiones, ¿dónde están? Vamos a ver. Vale, a ver. Go on, surprise me. Vale, pues avanzar Plunder. Go wherever the wind carries you. A ver dónde está ese puesto avanzado de Plunder. ¿Dónde está mi barco?
¿Dónde está mi barco? ¿Y mi barco? Pues trabajar esta tarde. Esta mañana. He ido el turno de mañana. Me he levantado a las 5 menos 20. Aprox. ¿Dónde está mi barco? He trabajado. Y luego he llegado a casa, he comido. Hemos ido por Arona al... Uy, lo diré. A la academia y pues vamos a hacer un directito. Y ya llevo casi 2 horas. Voy a dejarlo ya. Que ya es hora de dejar el directo. Vamos a dejar el directo. Y voy a abandonar la partida. Voy a salir a abandonar la partida. Vamos a abandonar la partida. Vamos a decirle que sí. Y no sé el próximo día dónde apareceré. Pero bueno. Sayonara, hasta luego, Aitor. Baby. Bueno, voy a dejar ya el directo. Muchas gracias a los que habéis pasado. Aitor, un placer haberte tenido por aquí ahora. Y hasta la próxima. Adiós.